Bienvenidos, bienvenidas a la clase de parado de manos. Yo soy Alejandro y el día de hoy vamos a tener una super clase en donde vamos a utilizar los siguientes materiales. Espero que ya estén listos, espero que ya estén listas. Denme un segundito en lo que traigo todos los materiales. Perfecto, ahora sí, ya estamos. Una vez más les doy la bienvenida. ¡Viva México! 15 de septiembre, vamos a empezar con todo el entusiasmo. Ahora sí, vayan preparando sus materiales. Tenemos, por supuesto, nuestro bello peluchito, el joven Daruma, para hacer nuestros ejercicios de hombro y para los parados de manos. Les había pedido la clase pasada que tuviéramos una liga ya preparada porque íbamos a hacer igual unos ejercicios para los hombros. Recuerden, es la regla número uno de los parados de manos. Calentar muy bien, muñecas y hombros. Muy bien, qué bueno. También no se les olvide su toallita para que no se vayan a lastimar con el cuello, para que podamos hacer los parados de cabeza, que también los vamos a hacer hoy. Su colchonetita y vamos a utilizar en esta clase la pelota medicinal, o no es pelota medicinal, es como de yoga, para hacer unos ejercicios de abdomen, para que ustedes puedan fortalecer muy bien toda la parte central y puedan tener más estabilidad en los parados de manos. Así que sin más, váyanse preparando. Los que están ahí acostados, acostadas, ya levántense porque ya vamos a empezar ahora sí la clase con todo el entusiasmo del día. Ahora sí vamos, voy a hacer a un lado esto para que podamos empezar. Ya vayan recolectando todos sus materiales. No se olviden de su agüita, que sea natural, por favor, que no sea con azúcares y saborizantes artificiales, para que puedan estar muy bien hidratados durante toda la sesión. Voy a quitar esto por el momento. Muy bien. ¿Ya están listos? ¿Ya están listas? Ahora sí, nos ponemos de pie todos, todas. Vamos a empezar aquí con pies juntos, brazos a la cadera y vamos a empezar un calentamiento general. Ya saben que es súper importante, regla número uno del parado de manos, calentamiento de pies, perdón, de cabeza a pies. Vamos a empezar con la cabeza moviendo el cuello arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora tocando los hombros, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, a los que van entrando les recuerdo, mi nombre es Alejandro, soy miembro de la Facultad de Psicología de la UNAM, perdón, y equipo del representativo de Gimnasia Artística de la UNAM y egresado de la Facultad de Psicología. Así que ya estamos empezando, vamos calentando cuello, círculos, vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, ahora vamos hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, ya vamos sintiendo el cuello un poco más relajado, más calientito, más activo. Vamos a poner nuestras palmas en la nuca y vamos a empujar muy, muy sutilmente hacia abajo, ¿ok? ¿No? Para que vayamos extendiendo. Si quieren verme de lado, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora vamos a cerrar las palmas de las manos. Aquí tenemos esta posición de manos y con los pulgares vamos a empujar hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah, muy bien! Si esta es tu primera vez tomando la clase de parado de manos, no te preocupes. Ya llevamos algunas sesiones pasadas, te recomiendo que las revises y también las de gimnasia para que tengas un poco más de noción de lo que estamos haciendo. Pero si no, no te preocupes, aquí vamos a hacer los ejercicios básicos. Vamos a empezar desde cero prácticamente. Así que solamente les recomiendo que despejen el área. Como pueden ver aquí, nosotros no tenemos nada, ¿ok? Ustedes también deben hacer lo mismo con muebles, con sillas, con cualquier objeto que les interponga hacer los parados de manos. ¿Por qué? Porque es muy común
que nosotros cuando estemos haciendo una posición de parado de manos, nos vayamos de un lado o al otro lado y entonces lo único que va a ocurrir es que nos vamos a pegar en las esquinas de las mesas, en las esquinas de cualquier mueble. Entonces les recomiendo una súper, súper recomendación a todos los papás, a todos los adultos que estén cerciorándose de que sus hijos, que sus nietos, sobrinos estén haciendo los ejercicios bien. Entonces, vamos ahora sí a empezar. Nos quedamos en el cuello. Les recuerdo, regla número 1 del parado de manos, de oro, regla de oro. Vamos a calentar bien hombros y muñecas. Entonces, vamos a empezar con las muñecas. ¿Sí? 1, 2, me voy a acercar un poco para que puedan ver el movimiento de muñecas. 3, 4, 5, vamos hacia el otro lado. 1, muy bien, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora vamos a hacer esta posición y vamos a empujar hacia abajo. 1, y ahí mantenemos. 2, 3. Estos ejercicios son para que vayan calentando y activando, para que sus músculos se vayan preparando para el parado de manos y para todos los ejercicios de fuerza que vamos a hacer hoy. 5, muy bien. Vamos a poner la palma de la mano así, acá, así. Vamos a voltear y empujamos, ¿ok? Empujamos, ¿sí? Jalamos, perdón, no es empujar, es jalar. Jalar con la mano hacia mi cuerpo. Y ahí contamos 1, 2, 3 y 4 segunditos nada más. Vamos del otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos a empezar ahora con el calentamiento de hombros. Vamos a hacer pequeños círculos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante y vamos a hacer chiquitos y grandes. 1, chiquito, grande. 2 y chiquito. Una vez más, grande, 1, 2 y pequeños. Ahora vamos hacia atrás, 1, 2 y grandes, 1 y 2. Nos quedamos ahí arriba, ¿ok? Y llegamos a la regla número 2 de oro del parado de manos. Tenemos que empujar alto. Entonces vamos a empezar a practicar este ejercicio de aquí, ¿ok? Voy a empezar a hacer este movimiento arriba y abajo. No quiero que sus brazos se vayan haciendo hacia afuera. Lo que quiero es que en una línea vertical estemos bien alineados ahí. 3, 4, 5 y nos quedamos ahí como si quisiéramos alcanzar el techo. Ahí. 1, 2, como si quisiéramos alcanzar. 3, 4, 5. Ok, les voy a explicar muy rápidamente por qué hacemos este movimiento. Nosotros le llamamos empujar alto, ¿ok? Que es la regla de oro número 2 del parado de manos. ¿Por qué lo hacemos? Si se fijan, cuando ustedes están parados, normal, están de pie, no están así, ¿verdad? Ni están así, ni están así. Entonces, si yo tengo un parado de manos y tengo mis hombros abajo, lo que va a ocurrir es que voy a perder la estabilidad y el control de mi cuerpo. Yo lo que quiero es tener muy bien definido mi vertical, ¿sí? La vertical de mi cuerpo, la cabeza neutro, puedo estar con la mirada arriba o con la mirada al frente. Es muy importante que vayan aprendiendo estos pequeños detalles antes de que empecemos con los parados de manos, para que se vayan ubicando, ¿ok? Vamos a continuar con el calentamiento. Vamos a poner las manos así. Como ya habíamos dicho, separamos un poco el compás de los pies y vamos a hacer torsiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Terminamos ahí. Ponemos las manos de nuevo en la cadera y vamos ahora a empezar a hacer círculos. 1, 2, 3, 4. Del otro lado. 1, 2, ¿cómo van? 3, bien, qué bueno. 4 y 5, perfecto. Vamos a abrir un poco el compás. Las piernitas un poco separadas y vamos a hacer lo mismo. 1, 2,
3, 4, y del otro lado, 1, 2, 3, 4, muy bien. Como ya les había dicho, el parado de manos requiere de mucho equilibrio y mucho control. ¿Y cómo van a tener equilibrio y control de parado de manos si no lo tienen cuando están de pie? Entonces vamos a empezar algunos ejercicios de equilibrio. Ya los hemos hecho antes, pero para los que no, vamos a empezar. Aquí, ahí pueden ver que tengo la pierna extendida, no estoy aquí ni estoy así, ¿ok? Tengo la pierna totalmente extendida e intento mantener ahí el equilibrio. Muy bien, ahí. 1, 2, 3, muy bien. Ahora me voy a agarrar la rodilla con las palmas de las manos y me lo voy a pegar al pecho, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Va la parte más difícil. Vamos a poner aquí nuestras manos, perdón, nuestros brazos, el brazo lateral, y el otro, y la otra mano va a estar agarrando la rodilla, empujándola hacia su cuerpo. Y ahí mantenemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, para los que ya tengan más experiencia, ya saben que pueden de aquí tomar el talón y subir. Y ahí aguantan los mismos 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Si no puedes hacer esa posición, no te preocupes, ¿ok? Puedes mantenerlo aquí y no pasa nada. Si no puedes hacerlo aquí, no te preocupes, manténlo aquí con las dos manos, bien agarrada la rodilla. Vamos a hacerlo de la otra pierna. Vamos a subir aquí de nuevo. Perdón, empezamos aquí. Pierna estirada, bien estirada. Y ahí, 1, espalda derecha, 2, 3, 4, 5, muy bien. La posición y la postura de la espalda es muy importante, ¿ok? No queremos pararnos de manos así, ¿sí? Queremos estar bien estiraditos. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente. Agarramos con la palma de la mano la rodilla, la pegamos y con la otra abrazamos nuestra rodilla. Quedamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5. A un lado, 1, 2, 3, 4. Muy bien, ¿cómo va ese equilibrio? 5, perfecto. Los que ya estén más experimentados, más avanzados, más avanzadas, ya saben que aquí pueden subir el pie. 1, 2, 3, 4. Y bajamos, muy bien. Y con toda la sutileza, terminamos. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? Ya se siente el cuerpo un poquito más calientito, ¿no? Ya se está activando, ya se está preparando para los siguientes ejercicios. Muy bien, vamos a separar las piernas un poco más. A esta altura un poco más allá de los hombros, ¿ok? Un poquito. Y vamos a empujar como ya habíamos quedado, ¿no? Aquí, arriba, abajo, arriba. Ahí nos quedamos arriba y vamos a bajar. ¿Ok? Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Fíjense muy bien en la posición de mi espalda. Estoy bajando derechito. ¿Sí? No estoy bajando aquí. Estoy bajando totalmente derechito y subo totalmente derechito. La mirada puede ser al frente o a las palmas de sus manos. No hay ningún problema. Perfecto. Una vez más, aquí arriba, bajamos. Derechita la espalda. Mantenemos ahí. Mantenemos. Bajamos las palmas al frente. Y aguantamos. 1, 2. Vamos, ya casi. Sí se puede. Vamos, vamos. 3. Yo sé que es pesado. 4. Con la respiración lo controlan. 5. Terminamos aquí otra vez y subimos. Muy bien. Lo que les dije de la respiración es súper importante.
porque con la respiración también van a controlar su cuerpo cuando esté parado de manos. Es la única herramienta que les va a servir de guía para saber en qué estado está su cuerpo. Entonces, vamos a seguir con el siguiente. De aquí vamos lateral. Ya quedamos que no importa si no bajan hasta abajo. Si es aquí, aquí lo hacemos. Nos quedamos ahí, uno, dos. Para los que puedan hacerlo hasta abajo, pues muy bien, lo hacen hasta abajo. No pasa nada. Tres, cuatro, cinco. Vamos del otro lado. Y ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos por nuestro colchoncito. Y nuestro peluchito también. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios con el peluchito. Les recuerdo, puede ser una pelotita, puede ser algo ligerito que tengan, no importa. El chiste es que lo puedan lanzar y que si se les cae, no se vaya a romper y que no sea peligroso para ustedes. ¿Okay? Vamos a empezar. Ahora sí, vamos a tomar nuestro peluchito. Aquí lo tienen. Nos vamos a acostar. Aquí. ¿Sí? Vamos a poner la frente en el suelo o en la colchonetita. ¿Sí? Y vamos a subir los brazos. ¿Sí? Y de ahí vamos a pasar el peluchito por atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y hacia el otro lado. Uno. Dos. La frente hacia abajo. Tres. Cuatro. Y terminamos. Ahora de ahí vamos a hacer este movimiento. ¿Ok? Agarramos el peluchito y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Agarramos aquí nuestras palmas de las manos. Pueden ir aquí al frente, lo más estirado que puedan. Y vamos a subir los talones de los pies. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? Empecemos. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Estuvo fácil, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a colocarnos de nuevo, Kim, ¿sí? En esta posición, para que lo vean de lado. Muy bien. Vamos a empezar. Con la mano izquierda voy a soltar y la voy a poner al frente, mientras que la pierna derecha va a subir totalmente extendida y la mirada al frente. No quiero el hombro aquí abajo, quiero el hombro empujando. ¿Okay? Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, seis. Si se puede, siete. Y ocho. Perfecto. Ahora, ahí como están, vamos a hacer este movimiento. Abajo, arriba. Fíjense muy bien cómo estoy empujando el piso, como si quisiera atravesarlo con mi fuerza, ¿sí? Pero los hombros no me dejan, ¿ok? Relajo, empujo. Relajo, empujo. Y ahí hacemos cinco veces. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me mantengo ahí arriba empujando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, pongan mucha atención en el ejercicio que viene. Vamos a poner nuestra mano derecha en el hombro izquierdo. Ya lo hemos hecho antes. Vamos, uno y dos. Vamos, tres, cuatro, cinco.
6, vamos, son 8. 7 y 8. Muy bien. Agarramos nuestro peluchito. Aquí. Lo ponemos. Aquí está bien. ¿Sí? Con la mano izquierda tomamos el peluchito y lo pasamos. Y 1, 2, 3. Quiero que ya vayan sintiendo que sus hombros ya van activándose, ya van calentando. ¿Sí? También un poco en el abdomen, que ya se está preparando para los ejercicios que vienen. ¿Sí? 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo sienten los hombros? Ya se siente más calor, ya se siente que van activándose. Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente. Les dije que la regla número 1 de oro era calentar muy bien hombros y muñecas. Por lo tanto, vamos a hacer algunos ejercicios con la liga. ¿Okay? Puede ser una liga la que ustedes quieran. No necesariamente tiene que tener estas agarraderas. Puede ser la de látex. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a poner nuestra liga en el pie. Así. Y luego lo pisamos con el otro pie. Tratamos de que estén a la misma altura. ¿Sí? Ahí se ve bien. A la misma altura. Lo tomamos y vamos a subir aquí. 1. Bajamos. 2. Bajamos. 3. Bajamos. Y el cuarto lo subimos hasta arriba. Y ahí hacemos circulitos. 1. 2. 3. 4. 5. Estos ejercicios lo pueden hacer en casa todos los días. No les cuesta nada de trabajo. Lo pueden hacer para calentar y eso les va a fortalecer demasiado los hombros y les va a dar mucho control en toda esta área del cuerpo para que puedan hacer los ejercicios apropiadamente. ¿Ok? Les voy a mostrar el siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Ponemos a la misma altura. Aquí lo voy a hacer aquí. A la misma altura. Y vamos ahora a empujar, pero hacia enfrente. 1, bajo. ¿Sí? 2, bajo. 3, bajo. Y el cuarto, ¿hasta dónde es? Sí, hasta arriba. Y ahí hago circulitos. 1, 2. Fíjense que mi espalda esté derechita. 3, 4, 5 y bajo. Perfecto. Vamos con el último ejercicio de la liga. Este es el ejercicio de oro. Es el mejor ejercicio o de los mejores porque les va a ayudar a extender, ¿sí?, sus rodillas. Entonces, primero, quiero que la espalda esté totalmente derechita. ¿Sí? Derechita me refiero, no estén así. ¿Okay? Que esté bien en línea. La mirada al frente y vamos a colocar la liga en los pies para después, ¿sí?, la vamos a tomar de aquí y vamos a empujar hacia afuera, ¿sí? Así. Lo voy a hacer de este lado para que lo puedan ver de frente y también en esta perspectiva para que vean la espalda derecha. Entonces vamos a empezar y 1. ¿Sí? 2. Jalamos, bien. 3. 4. Y 5. Mantenemos ahí. 1. Vamos. 2. Espalda derecha. 3. Respiramos. 4. Y lentamente terminamos. Muy bien. Así como están, vamos a extender los brazos. Ahí, para que lo puedan ver de lado, la espalda sigue derecha, no estoy aquí, ¿ok? Bien derechito, bien derechita. Y de ahí vamos a bajar lo más que puedan, poco a poco, ¿sí? No importa si llegan aquí o si llegan hasta abajo, no importa, ¿ok? Lo importante es que la espalda esté derechita. Ahí vamos a mantener 1,
2, 3, 4 y 5. Y regresamos. Ahí. Perfecto, muchas felicidades. Ah, qué bueno que se están tomando el tiempo de hacer estos ejercicios. Ya sé que muchos de ustedes ya entraron a la escuela, ya sé que muchos de ustedes ya están en clases o están a punto de entrar a clases. Entonces no se preocupen, yo los felicito por estar en esta clase. Vamos a tomar un poquito de agua, ¿sí? Vamos a dar unos 10 segunditos, 20 segunditos para tomar un poco de agua e hidratarnos correctamente. Les recuerdo, para que su cuerpo pueda hidratarse bien, les recomiendo 100% agua natural. No utilicen refrescos, no utilicen jugos con saborizantes artificiales. Eviten los azúcares concentrados, porque eso les va a ayudar muchísimo. Es decir, hidratarse con agua natural les va a ayudar muchísimo a mantenerse en forma y a poder realizar estos ejercicios más ágilmente y les va a dar una super condición. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Ya calentamos muy bien los hombros, ¿sí? Ya calentamos perfectamente los hombros. ¿Y qué nos falta para el parado de manos? Las muñecas, por supuesto. Entonces, vamos a colocarnos en esta posición, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer pequeños saltitos, como son pasitos más que saltitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia atrás. Y 1, 2, 3. Fíjense cómo tengo las manos hacia atrás. 4, 5. Ahora hacia adentro. ¿Okay? Fíjense muy bien en esta parte que mi cuerpo no está ni muy hundido, ni muy suspendido, ni muy haciendo mucha presión. ¿Okay? Estoy en una posición neutra y empiezo ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos hacia abajo. Y 1, 2, 3, 4. Vamos, sí se puede. Y 5. Muy bien. Muchas felicidades. ¿Quién pudo llegar hasta aquí sin ningún problema? Escríbanmelo en los comentarios para ver quién pudo llegar. Este fue el calentamiento general y específico para el parado de manos. Ok, ahora vamos a empezar con los ejercicios. Pueden traer su toallita para que estemos preparados. Okay. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir con este elemento muy importante que ya lo habíamos hecho en alguno de los videos, pero lo vamos a repetir. Vamos a ponernos totalmente derechitos y con las palmas en el piso, ¿ok? Si lo pueden ver desde esa perspectiva, podrán darse cuenta que tengo las palmas totalmente en el piso, sin doblar las rodillas. No se preocupen si no llegan al piso, pueden hacerlo más adelante, ¿ok? Esto está bien también, no hace falta que lo hagan hasta acá, ¿sí? Pero los que puedan, es recomendable que lo hagan desde aquí. Vamos a hacer pequeños pasos hasta llegar aquí, a la planchita, ¿sí? Como si fueran a hacer una lagartija. Y regresamos. Regresamos. Y hacia arriba. Caminamos. Empujen, empujen, empujen. Empujen el piso, empujen el piso. Último. ¿Ok? Ahí, ¿sí? No, aquí no quiero que nadie se quede. Quiero que empujen el piso, ¿ok? Que lo traten de activar sus hombros, ¿ok? Y
3 pasitos hacia atrás. Perfecto, ¿cómo les fue? Escríbanme ahí en los comentarios quién pudo lograrlo, cómo van. Ya muchos y muchas de ustedes me han escrito, Pamela, Denise y Rodrigo, me acuerdo, ya me escribieron, ya van avanzando, me da muchísimo gusto. Y bueno, para los que es su primera vez, no se preocupen, aquí vamos a estar haciendo todos los ejercicios para que ustedes puedan fortalecer hombros y muñecas y finalmente puedan lograr un buen parado de manos o posición vertical invertida, como se le llama en la gimnasia. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar 5 segunditos para que volvamos a tomar agua. Y nos vamos preparando para el siguiente ejercicio. Okay. Antes de empezar, aprovecho para decirles que es muy útil que sigan las otras clases que está dando Deportuna. Okay. Tenemos gimnasia, badminton, ajedrez, go, he visto de todo, béisbol. Tenemos muchísimas disciplinas que les van a ayudar también en los parados de manos, ¿ok? Así que si tienen la oportunidad de ver el de fútbol, el de gimnasia, o el que ustedes puedan, el que ustedes quieran y les interese, que sientan curiosidad, vayan y véanlo porque les van a servir muchísimo para que puedan fortalecer todo el cuerpo y tengan una mente más activa, más atenta y un cuerpo, obviamente, más capaz para hacer los ejercicios. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a seguir al siguiente. Recuerdan que la clase pasada vimos cómo hacer una rodadita, ¿ok? Vamos a practicarla rápidamente antes de hacer el otro para refrescarles la memoria, ¿sí? Ok, vamos a intentar hacer una rodadita como lo habíamos practicado la clase pasada. Vamos a empezar. ¿Recuerdan? Arriba, brazos. Brazos arriba. ¿Sí? Bajamos, tocamos el piso. Colocamos la barbilla en el pecho, ¿sí? Para no lastimar el cuello. Y de ahí empujamos, ¿sí? De aquí empujamos mientras doblamos y terminamos aquí, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer una repetición del ejercicio. Vamos a empezar. Arriba, ¿sí? Aquí. Espalda derechita. ¿Sí? Colocamos brazo abajo, ¿sí? Y al mismo tiempo, barbilla al pecho. Y empujamos para llegar aquí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí llegaron? Porque si no llegaron y se quedaron aquí y no pudieron pararse más con los brazos, no se preocupen. Solamente intenten no abrir tanto las rodillas, mantenerlas bien derechitas y hacer un pequeño impulso para pararse. ¿Ok? No pasa nada. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Listos? ¿Listas? Brazos arriba. 1. Vamos abajo. 2. Toco piso. Meto barbilla al pecho. Y termino. Recuerden, si no pudieron aquí, me balanceo y con la ayuda del piso me levanto. ¿Ok? No pasa nada si se quedan aquí y tienen que pararse así. No importa. Así se empieza. Solo procuren cada vez cerrar más las rodillas para que después puedan tener una forma de pararse más rápida. ¿Ok? Siguiendo este ejercicio, vamos a ver una postura que les va a ayudar muchísimo a hacerla. Entonces, vamos a empezar. Le llamamos velita, ¿ok? En algunos gimnasios le llaman velita. Entonces, vamos a colocarnos con la espalda totalmente en el piso y los brazos a un lado, ¿ok? Vamos ahora a poner los brazos arriba. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hicimos la vez pasada? Bueno, este ejercicio es muy útil y ahora les voy a enseñar uno diferente que en vez de tener las rodillas dobladas, las van a tener estiradas y van a intentar subir. 1,
¿Sí lo vieron? Vamos otra vez. Dos. ¿Ok? Tres. Último. Cuatro. Perfecto. ¿Cómo les fue? Poco a poco lo van a ir intentando. El chiste es que toda la espalda trate de llegar o se trate de suspender, ¿sí? Que solamente se apoye todo el cuerpo en los omóplatos, ¿okay? Vamos a intentar el ejercicio que habíamos hecho la clase pasada, que les va a ayudar muchísimo a tener control y a colocarse en la posición de parado de manos. Entonces, imagínense que ya están parados de manos, ¿sí? Y van a voltear a ver a sus brazos, ahí, ¿sí? Van a suspender los talones, ¿sí? Que no toquen el suelo. Y de ahí vamos a apretar el abdomen, ¿sí? Lo más que puedan. Y vamos a empezar a hacer este movimiento. Sin que se les haga ningún hueco aquí abajo, ¿ok? Porque el ombligo quiero que esté presionando hacia abajo todo el tiempo. Vamos a hacer 5. Y 1. ¿Sí? 2. ¿Sí? Ahí, 3, 4 y último, 5. Perfecto. Ese ejercicio es muy útil y lo pueden hacer 3 veces, pueden hacer 10 repeticiones, 3 series. Ok, les va a ayudar, les prometo que les va a ayudar muchísimo para poder lograr el parado de manos. Este es para control y para tener un poquito más de percepción de su cuerpo, ok. Cuando ustedes cierran los ojos y yo les digo, bueno, ahorita no lo cierren, pero cuando puedan en su casa, cierran los ojos y pregúntense, ¿dónde está mi muñeca? ¿Dónde está mi mano derecha? ¿Dónde está mi pie derecho? Y va a ser muy fácil, porque su mente les va a decir, ah, pues está ahí, ¿no? Tú lo sabes. Pero cuando están parados de manos, la percepción se pone de cabeza. Entonces, va a ser un poquito más difícil, va a ser un poco más complicado que ustedes sepan para dónde girar, porque pareciera que ustedes están girando hacia un lado, pero el cerebro les dice, estás girando hacia el otro. Entonces, estos ejercicios les van a ayudar muchísimo a irse preparando poco a poco para que cuando ya nos paremos de manos, ustedes ya no se vayan a ir de lado, ¿ok? O no se vayan a caer y sea más segura, más seguro su aprendizaje. Vamos a continuar al siguiente ejercicio. Ahora sí, prepárense, porque ya vamos a llegar al punto intenso de esta clase, que es parado de cabeza y el primer ejercicio para el parado de manos, ¿ok? En la pared, así que váyanse preparando. Tomamos un poquito de agua y van preparando su toallita y sus tapetitos, ¿ok? ¿Cómo vamos? Váyanme diciendo, váyanme escribiendo. Y una vez más, antes de seguir, los voy a felicitar, los felicito por estar en esta clase con todo el entusiasmo para que ustedes, yo sé que tienen mucha curiosidad y muchas ganas de aprender esta hermosa disciplina que es el parado de cabeza, el parado de cabeza y el parado de manos. Esta es una hermosa, una bella disciplina. Les cuento que yo cuando era niño me encantaba pararme de manos cuando tenía un problema. Siempre iba y me iba a la pared a pararme a ver cómo me paraba. Porque cuando estás parado de manos, cualquier problema que tengas, tú entiendes que muchas cosas no se solucionan estando de pie. Tú puedes verle otra perspectiva a la vida cuando estás bien concentrado en las cosas que estás haciendo, no estás distraído y tienes tu mente muy enfocada. Y recordemos que una mente atenta, una mente enfocada de calidad, es una persona que hace las cosas con alta calidad y muy buena ejecución. Entonces, les recuerdo que todos estos ejercicios vamos a hacerlos con mucha atención, ¿sí? Mucha conciencia para que no se vayan a lastimar, para que no se vayan a ir de un lado, del otro y demás. Bueno, vamos a continuar ahora, ¿sí? Tenemos la toallita bien dobladita en un cuadrito. La vamos a poner en el suelo, en el tapetito. Les recuerdo, pongan la toalla, porque duele mucho el cuello cuando lo hacen directamente al piso. Perfecto.
Entonces, vamos a comenzar. Les recuerdo el triángulo, ¿ok? El triángulo es muy importante. Para los que no saben qué es el triángulo, les voy a recordar rápidamente. Para hacer un parado de cabeza, tenemos que hacer un triángulo, ¿ok? Este es el triángulo. Mano, mano, cabeza. Ahí está nuestro triángulo. Y así nos vamos a poder parar. Entonces, vamos a dibujar nuestro triángulo en el piso, en donde la parte de arriba de la pirámide, o del triángulo, va a ser nuestra cabeza y va a estar en la toalla. Entonces, vamos a colocar nuestra frente y poco a poco nos vamos a ir extendiendo rodillas, ¿sí? Ahí. Dos. Sí, muy bien. Tres. Último. Cuatro y nos quedamos ahí. Ok, ahora vamos a intentar hacer uno, bajo, dos, bajo, la otra pierna, tres, bajo y las dos, ok. Aquí va a ser muy común que se vayan a ir hasta acá, pero ya vimos la rodada, entonces espero que no tengan problema y espero que hayan quitado los muebles porque si no ya se pegaron, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con esa parte, tengan mucho cuidado con las sillas, con los muebles, porque es muy común que ustedes se vayan a ir o de lado o hacia atrás, ¿ok? Que en este caso es de frente. Pero es lo que les decía, cuando están parados de cabeza no saben cuál es el lado de frente y cuál es el lado de atrás. Entonces vamos a practicarlo una vez más para que tengan más conciencia en este ejercicio. Vamos a hacerlo una vez más, vamos. Ponemos el triángulo, ¿sí? Subimos, ponemos uno, bajo. Uno, bajo. Uno, bajo y subimos los dos. O podemos subir primero uno y luego el otro, ¿ok? Los que no puedan estar en esta posición pueden colocar sus rodillas en los hombros, digo, en los codos. Ahí pueden tener más soporte, ¿ok? Los que ya lograron esta posición, la verdad es que es muy fácil que puedan solamente extender y mantener ahí la posición. ¿Ok? Entonces nos vamos a mantener ahí. Uno. Dos. Respiramos. Tres. Cuatro. Recuerden que la respiración les va a dar la guía para el control de su cuerpo. Cinco. Seis. Perfecto. Regresamos aquí a los hombros, digo, a los codos. ¿Sí? Y bajamos lentamente. ¿Sí? Y lento. No se levanten. No se levanten. Vamos a quedarnos ahí. 5 segunditos, respiramos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Cada que hagan un parado de manos, cada que hagan un parado de cabeza, intente quedarse ahí unos 5 o 10 segunditos para que su cuello empiece a regresar toda esa tensión que recibió en el parado de cabeza, ¿ok? Vamos a seguir con el siguiente. Y ahora sí, prepárense los que han estado siguiendo nuestra clase, porque ahora sí, espero que lo puedan lograr. Los que son nuevos, solamente obsérvenlo. Si creen que lo pueden hacer, háganlo con una supervisión de un adulto y sin muebles ni nada alrededor, ¿ok? Vamos a hacer el último ejercicio. Este es el ejercicio de parado de manos. Van a requerir una pared, ¿ok? Quiero que lo vean un poco en esta perspectiva para que sepan qué tan cercano van a estar mis manos a la pared. Entonces, nos vamos a colocar en una posición de lagartija, ¿sí? Ahí. Y vamos poco a poco a ir escalando la pared, ¿sí? Y a empujar. Para eso son los ejercicios que estuvimos viendo, ¿ok? Y a esta altura, un poquito de hecho más ahí, a esta altura se van a quedar, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, recuerden empujar, cinco, perfecto. Vamos a ir caminando hacia adelante, muy lento, controlando, perfecto. Ahora, les voy a recordar que el parado de manos no es un ejercicio nada más de equilibrio, de si me sales porque tuve suerte o si me sales porque... No, no, no. El parado de manos es un ejercicio del control
que tienes sobre tu cuerpo. Y ese control lo vas a ganar haciendo mucha fuerza y los ejercicios correspondientes. Ok, vamos a pasar al último ejercicio de fuerza para cerrar esta sesión. Ok, este ejercicio lo pueden hacer solamente una vez para que se vayan acostumbrando, para que vayan acostumbrando a su cuerpo. Ok, vamos a empezar. El último ejercicio de fuerza en donde vamos a utilizar la pelotita. ¿Sí? Y nos vamos a acostar. ¿Ok? Vamos a poner la pelotita en los pies. ¿Sí? Alzamos las manos y subimos la pelotita. Y después la recibimos con las manos y bajamos. De nuevo, de regreso, aquí recibimos la pelota con los pies, bajamos. Una vez más. Bajamos. Último. Bajamos. Perfecto. Este ejercicio lo pueden intentar al menos unas 10 veces, de 5 a 10 veces, dos series. ¿Ok? Vamos a hacer el último de pelotita. Me voy a poner en esta posición para que puedan verlo. Lo voy a agarrar con los pies, brazos laterales, y voy a empezar a hacer uno y dos. ¿Ok? Uno. Dos, último, y uno, y dos, muy bien, perfecto. Estos ejercicios, ya les dije, lo pueden hacer de 5 a 10 veces, dos series. ¿Ok? Estos les van a ayudar muchísimo a fortalecer toda la parte del abdomen para que puedan tener más control en los parados de manos. Ahora sí, vamos a tomar un poquito de agua y vamos a empezar la vuelta a la calma, ¿ok? Recuerden que antes y después de cada ejercicio, antes y después de cada entrenamiento, no importa si es de parado de manos, de gimnasia, de fútbol o lo que sea, siempre tenemos que hacer un calentamiento general y al final una relajación. Puede ser de flexibilidad o puede ser una vuelta a la calma, en donde preparen a su cuerpo y le estén diciendo que ya terminaron la actividad física y se pueden relajar, ¿ok? Vamos a empezar. No olviden hacer los ejercicios con la pelotita y con la liga. Esos les van a ayudar muchísimo para desarrollar la fuerza que van a necesitar para los siguientes ejercicios en las próximas clases, ¿vale? Entonces vamos a preparar nuestro tapetito para hacer el ejercicio final de la vuelta a la calma. Así que muchas felicidades a todos los que llegaron hasta aquí. Vamos a separar los pies, las piernas, y vamos a hacer una inhalación profunda. ¿Ok? Desde abajo. Muy bien. Vamos a bajar de nuevo y hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y perfecto. Nos colocamos en el piso, en la posición de mariposa, ¿sí? No se preocupen si sus rodillas aún no bajan. Como les dije la clase pasada, ustedes tienen que escuchar a su cuerpo para que poco a poco vaya bajando con la respiración y con la práctica, que llegamos a la regla número 3 del parado de manos, que es la paciencia, ¿ok? No solamente les va a ayudar en el parado de manos, sino en cualquier actividad que hagan en su vida. Si tienen paciencia, si la cultivan, van a poder lograr lo que ustedes se propongan. Así que vamos a dejar ahí posición de mariposita y vamos a mover ahí uno, dos, mientras respiramos, tres, cuatro, dejamos ahí espalda derechita y tratamos de ir al frente, uno, dos, hasta donde lleguen, no importa, la espalda siempre va a ir derecha, cuatro, cinco, último. Ponemos, abrimos las piernas, el ángulo de las piernas, y con la espalda totalmente derecha, no quiero a nadie aquí, jamás, en ningún movimiento, ¿ok? Siempre la espalda derechita, vamos ahí a inhalar, ¿sí? Y exhalar, una vez más, inhalamos, y cuando exhalamos vamos a ir hacia el lado izquierdo, uno,
Volvemos a inhalar. Y hacia el lado derecho. ¿Sí? Uno. Y ahora con las dos manos tocamos la punta. No importa si llegan hasta aquí, está bien. El chiste es que no dejen de tener la espalda bien derechita. ¿Sí? Si los que puedan poner la frente en la pierna, está perfecto. Dos. Tres. Y inhalamos. Y último, bajamos aquí. ¿Sí? Dos. Tres. Cuatro. Inhalamos. Y ahora hacia adelante. ¿Sí? Uno. Dos. No importa que bajen aquí, quiero que lo hagan con la espalda bien derechita y poco a poco ustedes van a ir sintiendo cómo el cuerpo va relajando. Tres. Y cuatro. Perfecto. Muchas felicidades. Hemos llegado a el final de esta clase. Una vez más, los felicito. Me da mucha, mucha motivación, mucho entusiasmo que me hayan acompañado hasta acá. Escríbanme en sus comentarios cómo les ha ido, cómo van avanzando, para que podamos seguir haciendo las clases de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Mi nombre es Alejandro, les recuerdo. Soy egresado de la Facultad de Psicología y miembro del equipo representativo de Gimnasia Artística de la UNAM. Los invito a que sigan tomando participación en nuestras transmisiones en vivo de Deporte UNAM. Tenemos un montón de disciplinas, ya ustedes lo verán en las programaciones de cada semana. No se pierdan la siguiente clase de parado de manos dentro de 15 días. Los espero ahí con toda la motivación. Sigan viviendo su vida con arrojo. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. Adiós.